Buenos días a todos. Comenzamos la rueda de prensa previa al partido que nos enfrenta este domingo al Herbalife Gran Canaria. Cuando queráis podéis empezar con vuestras preguntas a Moncho. Bueno, Moncho, bueno, están todos a nivel general. En especial, ¿cómo está Mike? ¿Qué opciones tiene de poder siempre aparecer el domingo? Buenos días. Bueno, pues Mike ya ha completado una sesión completa, valga la redundancia, con el equipo. Entonces, pues aún nos quedan dos sesiones más, hoy y mañana. Entonces creemos que si todo va bien va a poder ya volver con el equipo el próximo domingo. Sí, todos los demás bien, con el cansancio lógico de estas acumulación, ¿no? de jornadas y trabajo en poco tiempo. Y bueno, pues Cartal sigue dando pasos adelante en su recuperación, pero bueno, aún le queda tiempo, ¿no? Aún le quedan semanas para volver. ¿Qué rolais esperas? Del 1-5 en Liga, el tablero de derrotas después de sumar, después de la primera jornada, o el que el otro día en Turquía hace un juego coral, con mucho acierto en el triple. Pues yo espero. La calidad que se presupone, cuando sacando a reducir la calidad que se presupone por plantilla que tiene por Fifi saca en sus manos, ¿no? Sí, yo creo que es un gran equipo, con grandes nombres, grandes jugadores, todos los entrenadores nuevos necesitan tiempo, las cosas no se hacen de un día para otro, como hemos hablado muchas veces, especialmente en esta pretemporada tan complicada para todos, ¿no? A la hora de trabajar. Son un gran equipo, vuelvo a repetir, grandes jugadores y bueno, pues como buena muestra, lo que tú has dicho, ¿no? Pues el grandísimo partido que hicieron el otro día en Eurocup. ¿Qué destaca de Ferrol? Pues destaca muchas cosas, destaca su calidad en el uno contra uno, destaca el ritmo de juego, ¿no? Intenta correr mucho, no solo los exteriores, sino también los pivots. Destaca su rebote ofensivo, con jugadores que son muy, muy, muy agresivos. Destaca su juego de pick and roll, poste abajo de los aleros. Es un equipo con muchas trampas en lo defensivo y con una variedad de recursos enorme en lo ofensivo. Un equipo grande que juega competición europea. Y eso es lo que me espero. Jugando con Madrid, ¿qué porcentaje de opciones, cuántas opciones le darías al equipo para ganar en Canarias? Porque el otro día el equipo hizo un buen partido, a pesar de lo que pasó. Yo nunca hago esas valoraciones, ¿no? Porcentuales. Lo que pienso es en qué cosas tenemos que hacer bien para poder ganar, ¿no? Y bueno, pues casi siempre tiene que ver con lo mismo, porque en los básicos suele estar el resultado final de los partidos, en que seamos capaces de aprovechar las ventajas ofensivas que tengamos, va a pasar por hacer una buena lectura de las múltiples trampas que seguro que nos vamos a encontrar, va a pasar por que seamos buenos en el rebote defensivo, que es fundamental, y va a pasar por las pérdidas para que ellos no puedan desarrollar ese juego tan rápido que quieren. ¿Alguien no debe hacer bien las cosas el otro día en Madrid cuando va a tener que descansar obligatoriamente este fin de semana? No lo sé, ni idea. Mancho, clave por tal cómo han funcionado la plantilla y por cómo lo está haciendo pues, los tipos de logrado de los claros juego interior de la tuya lo mismo. Que van a ser importantes. Claro, es la clave. Sí, van a ser importantes. No, yo no diría que es la clave, pero son una de las claves, ¿no? Porque el balance defensivo va a ser muy importante, las pérdidas van a ser muy importantes, el uno contra uno exterior contra jugadores tan buenos como los que tiene Gran Canaria. Entonces, reducir la clave del partido a una se me antoja complicado. Pero sin duda, y bueno, estando de acuerdo contigo, el trabajo que hagan nuestros pivots sobre Wiley, sobre Costello, sobre Surna, Burhanat, va a ser muy importante. Repito, no solo en el rebote, que luego lo llevo diciendo, sino en todas las acciones defensivas donde ellos participan. Gran Canaria es un equipo muy polivalente, que pueden jugar con muchísimas estructuras muy diferentes. Big ball, small ball, bueno, tienen todas las posibilidades. Y por eso creo que la clave, sí, será importante los pivots, por supuesto, pero la clave va a estar en todo el equipo. ¿Más preguntas? Al margen de que, como a todos los equipos, ¿no? Que hace falta tiempo, con el cambio si demás en plantilla, si o cuerpo técnico. ¿Qué no ha hecho bien especialmente? Aunque se ha notado más esa falta de acoplamiento, que de la que hablabas antes, Moncho, para explicar un poco esas cinco derrotas, ¿no? En el bagaje inicial. No lo sé, no conozco tanto a Gran Canaria para hacer ese tipo de valoraciones.
lo tendrían que hacer ellos, pero a veces a nosotros solo nos queda el resultado final, ¿no? Y el resultado final casi siempre tiene que ver con los detalles. Entonces, en partidos que llevaban muy igualados, como Málaga o algún otro, que bueno, pues al final el equipo rival está más acertado, tú fallas dos triples abiertos, dos tiros libres, y eso hace que acabes perdiendo por seis. La diferencia entre ganar y perder, siempre os digo lo mismo, es blanco y negro, pero los matices de grises que hay para explicar una victoria o una derrota son amplísimos. Sí. Para algunos hay mucha disparidad de forma física, puede haberla por la pretemporada de cada cual. Sin embargo, el equipo en ese aspecto sí que se le vio fresco hasta el final. Sí, 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 sin duda, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que vas acumulando, ¿no? Acumulas viajes, acumulas entrenamientos, vamos a volver a acumular un viaje largo. Bueno, esto es así porque toca ahora así y la verdad que yo creo que desde el punto de vista mental, los jugadores están encantados porque competimos cada poco tiempo y realmente es lo que les gusta. Y desde el punto de vista físico es más exigente, pero lo compensas con, bueno, pues con la adrenalina que te genera la competición, ¿no? Todos estamos muy contentos de poder competir tanto en estos tiempos que corren. El nivel de exigencia es más grande para ellos y para el cuerpo técnico, pero felices de que sea así. Bueno, pues ya que le concedes participar en esta rueda de prensa a Ramón Fernández Vidal, en lugar de a Moncho Fernández, pues te voy a responder como Ramón Fernández Vidal. En mi casa hay tres abonos y yo me quedo.